a que lo escuchen, cuando tengan un tiempo, que lo estudien, que lo analicen y esperemos que sea información que sea de mucha utilidad para la comunidad mexicana. Nuevamente, muchas gracias. Le voy a ceder el espacio a Paul para que sea él quien conduzca esta conversación con Joaquín y agradeciéndoles nuevamente la participación y toda la información que puedan brindarle a las personas mexicanas que viven en Estados Unidos, particularmente aquí en el área de Tucson, en los condados de Pima y de Pinal. No, muchísimas gracias, cónsul. De veras que un placer aquí poder estar participando y de veras que es un honor poder tomar este tipo de riendas para nuestra comunidad y poder ayudarles y brindarles esta información. Aquí como acá a comentar el cónsul a Marcelo, a la Cámara de Comercio Hispana va a tomar riendas de la ventanilla financiera y yo creo que juntos podemos hacer más, especialmente cuando se enfoca en nuestra comunidad y agradecemos mucho pues aquí a Joaquín Flores de Vantage West Credit Union para podernos dar el tema que, como acá mencionó usted, cónsul, el crédito, a lo mejor muchas personas saben qué es, saben cómo funciona, pero entonces cómo es cómo mantenerlo, cómo crear crédito, cómo estructurarnos y adaptarnos a las normas que se requieren aquí en Estados Unidos, ¿no? Especialmente cuando venimos de otro país, ya sea de México o algo de otro país de Latinoamérica, para poder entender más bien cómo funciona el sistema aquí en Estados Unidos para poder crear pues una presencia, ¿no? Entonces, de nuevo, muy agradecido, cónsul, por estar aquí. Gracias y los dejo adelante, por favor, Joaquín. Gracias. Buenos días, Joaquín. ¿Cómo estamos? Muy bien, hola, buenos días a todos. Gracias, señor cónsul. ¿Qué pasó aquí? Mira, estamos otra vez de nuevo dándoles el apoyo aquí del Vantage West Credit Union para hablar sobre el tema un poquito de crédito personal y también ahorita con todo lo que estamos pasando con la epidemia, cómo mantenernos en constante monitorar lo que es el crédito, ¿verdad? Para no echar lo que hemos hecho, ¿verdad? Ahora, exactamente como Paul y Rafael han dicho, venimos de otra cultura, venimos de otros países. A nosotros nos gusta pagar efectivo en todo, ¿verdad? Lo que viene siendo la cultura es de que no, 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 voy a pagar en efectivo, no quiero tarjeta de crédito, no quiero deuda, no quiero nada, ¿verdad? Cuando en realidad aquí en este país es al revés la cosa, ¿verdad? La cosa aquí es agarrar en crédito, pero tenemos que tener esa disciplina, ¿verdad? Esa disciplina de cómo usar la tarjeta y cómo pagarla, ¿verdad? Porque eso es lo que nos da el crédito en este país. Y vamos a tocar ese tema ahorita. Vamos a hablar un poquito de los reportes de crédito, puntuaje y también muchas cosas que pueden intervenir con el crédito, que es el fraude, ¿no? Y las disputas que le dicen, los disputes, es lo que tratan las tarjetas de crédito, ¿ok? Pues mucho gusto, mi nombre es Joaquín Flores, como dije anteriormente, yo soy de Vantage West. Ya tengo nomás un poquito de background. Yo tengo siendo banquero, ahorita estoy en el departamento de negocios, empecé como banquero, como cajero, como banquero, como servicio al cliente. Ya tengo más de 10 años en la industria del banco, ¿verdad? Entonces, al final también voy a dejar mi información por si tienen algunas preguntas o algo más en detalle, yo con mucho gusto les puedo atender. Ok, pues entonces Perfecto. vamos a iniciar. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy No, a agradecido de estar ti. aquí y poder ayudar a la comunidad hispana. No, no, a ti, de veras que muchas gracias. Y pues a todos los que nos estén viendo ahorita en vivo, si tienen alguna pregunta, por favor pongan en el chat aquí en Facebook Live. Vamos a estar revisando las preguntas vamos a tratar de contestarlas al final de la presentación. Así que ahí van a tener oportunidad. Entonces, igual, Joaquín, gracias por tu tiempo y pues por compartir esta información que es muy importante, ¿no? Especialmente para nuestra comunidad, que igual como dijiste, yo creo que nosotros como hispanos le tenemos mucho miedo a lo que viene siendo un préstamo, a las tarjetas de crédito, pagamos todo en efectivo, pero ahorita mismo con la pandemia esto nos ha enseñado que el no tener un historial de crédito nos afecta muchísimo personalmente y en los negocios también, porque eso ahí tenemos que tener maneras de demostrar lo que viene siendo los gastos que un negocio tiene, igualmente los personales, cómo vamos a balancear uno con el otro. Entonces es muy importante poder tener ese balance y tener un registro, ¿no? Y perder el miedo a lo que viene siendo el crédito. Y la única manera que se pierde el miedo es entendiendo y estudiando y comprendiendo lo que es, ¿no?
Exactamente, exactamente, 100% de acuerdo ahí. Entonces vamos a tocar esos temas para que vamos a educarlos un poquito. El crédito, la conversación del crédito nos puede llevar todo un día entero. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a darle los puntos principales, ¿verdad? Para que vayan empezando a trabajar en la cuestión del si tienen mal crédito o tienen buen crédito, pero quieren seguirlo manteniendo adelante, ¿verdad? Okay. Perfecto. Bueno, Sí, entonces adelante, si claro gustas que compartir sí. tu pantalla y Entonces empezamos vamos a hacer a la aquí, presentación. vamos a empezar. Entonces, okay, perfecto. ¿Lo pueden ver ahí, po? Sí, Okay, perfecto. perfecto. Bueno, vamos a hablar ahorita, como dije anteriormente, vamos a hablar del reporte de crédito y puntuaciones, ¿verdad? Que es lo que tiene que ver el inicio del crédito, en el medio del crédito y al final del crédito, ¿verdad? Bueno, una de las cosas es familiarizarse con las diferentes agencias de crédito, ¿verdad? ¿Qué tipo de créditos hay hasta ahorita, ¿no? Pues está el TransUnion, está el Equifax. Y está los FICO Score, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso. Descubra cómo su puntuación afecta a los elementos en tu vida. Conozca los factores de puntuación de crédito, ¿no? Todo eso son temas muy importantes porque muchas veces podemos decir, ah, pues, ¿sabes qué? Pues, tengo un creditazo, tengo 800, pero pues no me dan, ya no me quieren dar crédito o por qué no pude agarrar esto. Entonces, no, también no quiere decir que entre más altos tenga el crédito, quiere decir que también sí está bien, pero también entran muchos factores a jugar ahí, ¿verdad? Okay. Bueno, como estaba mencionando ahorita, tenemos al Equifax, al TransUnion y al Experian, ¿no? El TransUnion, esta es la compañía más nueva que hay. Cuando estoy diciendo nueva, quiero decir que hace, yo creo, 25 años, ¿verdad? Pero lo que es el Equifax y el Experian, estas compañías tienen añales desde que empezó todo lo que tiene que ver el crédito aquí en Estados Unidos. Estas compañías tienen mucho, mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Estoy compartiendo la dirección y los números de teléfonos de los reportes de crédito que monitoreamos aquí en Estados Unidos. Por si ustedes tienen alguna pregunta, pueden hablar a esos números. Y ahorita voy a tocar un poquito el tema, ¿por qué los estoy dando el número, verdad? Bueno, muchas de las veces cuando vamos a decir, bueno, ¿por qué fui a comprar un carro, quise agarrar una tarjeta, mi crédito está de 650, pero lo vi en el teléfono y dice que tengo 780, ¿verdad? ¿Por qué es que aquí está más alto y aquí está más alto? Bueno, la razón es porque cuando te dan el Equifax TransUnion Experience, el Equifax es la compañía que te va a dar el crédito más bajo, ¿verdad? Después el TransUnion es la compañía que está en el medio y el Experian es el que te va a dar el crédito más alto. Bueno, cuando sacan el FICO Score es un porcentaje de las tres compañías. Un average te hacen, ¿verdad? Entonces, te hacen un promedio, es un promedio de qué es lo que tienes, ¿verdad? Entonces, de las compañías, por decir, cuando vas a comprar o vas a agarrar una tarjeta de crédito, ¿verdad? El Macy's usa el TransUnion, ¿verdad? Entonces, el Macy's va a ver el TransUnion y va a ver el reporte que tienes en el TransUnion. Muchas veces, si lo que tienes en el Equifax, a lo mejor no sale en el TransUnion, va a salir un reporte general. Pero no, muchas veces no va a salir qué es lo que tienes, a menos de que el TransUnion o el Macy's tenga afiliaciones con el Equifax y el Experian también, porque estas compañías pagan por tener esos servicios, ¿verdad? Las tarjetas de crédito pagan para jalar el crédito, para ver cómo está el cliente, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso es una de las razones cuando dices, ah, pues tengo esto, pero cuando me sacaron el crédito lo tengo así. Bueno, cuando son compañías que son vamos a decir que vas a agarrar un carro, un tráiler o algo así, ¿verdad? Algo que son colaterales, le dicen, ¿verdad? Collaterals, que son de altos riesgos. Entonces, ellos agarran la compañía que tiene el menor puntuaje, ¿verdad? El menor puntuaje quiere decir porque tienes,
ellos tienen menos riesgo, ok, vamos a agarrar la puntuación más bajo, aunque sea una puntuación alta, entonces ellos se dejan basar a ese crédito para poderte dar lo que estás comprando y qué va a ser la puntuación del porcentaje del préstamo, ¿verdad? Ahora, muchas veces, cuando uno va a adquirir un préstamo, los porcentajes sí tienen que ver mucho con el crédito, claro, pero también tiene que ver mucho con la cuestión, con la situación económica del país también, ¿verdad? No porque tienes 800, vas a agarrar mejor interés, pero es el mejor interés que está en el momento, ¿verdad? En lo, como está la tasa de interés. No vas a agarrar, por decir, vamos a decir, a mí, de hecho, en lo personal, ¿verdad? Fuimos a comprar un carro ahora el último día de septiembre, ¿no? Compramos el carro, todavía no he hecho ni el primer pago y está bien el crédito. Y ahorita le estaba haciendo un préstamo a un cliente y tiene mejor interés que el mío. Y el cliente tiene el crédito igual que el mío, ¿verdad? Entonces dije, pues yo trabajo en la Credit Union y mi descuento, dije, y no, porque este cliente agarró el interés más barato que yo, ¿verdad? Dije, no, hombre. Entonces, pero se me olvidó que ya era al final del mes. Entonces, todos los meses, las uniones de crédito, los bancos, la bolsa de valores, todo el tiempo el interés cambia, ¿verdad? Pero al principio del mes, o sube el interés más fuerte o baja el interés. En este caso, en octubre, bajó el interés, ¿verdad? Entonces, como ya compré mi carro, ya firmé, no se pueden regresar al mes de septiembre y hacerme el interés, ¿verdad? Ahora, si quiero refinanciar, lo puedo refinanciar, pero me tengo que esperar 45 días. Todo el tiempo es lo mismo. Tienen que esperar 45 días para refinanciar, para poder agarrar mejor interés. Pero ahí va a ir la otra cosa. No todo el tiempo es bueno refinanciar porque también te van a volver a jalar el crédito, a menos que sea un interés de un margen así de grande, entonces sí conviene que te vuelvan a jalar el crédito. Ahora, si es un margen así de grande y estamos jugando de un 3.9 a un 4.3, entonces la diferencia no es mucho, ¿no? Ahora, si es un carro, si estamos hablando de una casa, un 3.9 a un 4.3 es muy mucha la diferencia. ¿Por qué? Porque estamos agarrando un préstamo más grande, ¿no? Entonces ya estamos hablando de 200, 300 dólares de diferencia. En un carro estamos hablando de 30, 20 dólares de diferencia. O sea, no es mucho, ¿verdad? Pero para eso hay muchas herramientas. Usted puede hablar al banco y decir, bueno, esto es lo que estoy pagando, esto es mi interés. Me podían decir o me podían preguntar, si agarro este tipo de carro o lo quiero refinanciar a este, ¿qué es la diferencia? Con mucho gusto, para eso estamos, para eso está el Credit Union, para eso estamos nosotros. No hay ni compromiso, no tiene que ser miembro de nosotros. Usted nos puede hablar o puede pasar a una sucursal y le podemos decir, este es el interés que está ahorita, esto es lo que tiene usted, eso es lo que va a estar pagando al mes si usted quiere hacer la refinanciada, ¿verdad? Con mucho gusto le podemos ayudar con eso. Y decir, ¿qué le recomiendas a tú a las personas que están viendo? ¿Cómo pueden enfocarse en cada uno de los diferentes burós de crédito? Porque como acabas de mencionar, en veces el porcentaje o tu numeración, tu puntuaje es diferente en cada uno de ellos. Y yo creo que ha pasado muchas veces que ha sucedido que ves y que dices, oye, pues si me está dando este tipo de resultado, entonces, ¿qué le recomiendas a ellos para por decir que tengan un número, a lo mejor no igual, pero muy cerca de cada uno de ellos? En el puntuaje, ¿qué le recomiendas que puedan hacer? Exactamente, muchas gracias, muy buena pregunta. Bueno, nosotros antes de que empezara ahora lo que es la pandemia, ¿verdad? Como estábamos hablando el tema de todo el año, ¿verdad? los monitoreados de los créditos se hacían cada año y cada tres meses, cada quarter, ¿verdad? Que le dicen aquí, enero, febrero, marzo, cambiaba tu crédito y luego pues abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿verdad? Entonces cada tres meses, cada cuarto del año es cuando tu crédito se actualizaba, ¿verdad?
pero ahora con la cuestión de la epidemia, ahora se está actualizando cada 7 días, cada semana, porque ha habido bastante fraudes, ¿verdad? Fraudes de que había cosas de que personas le han estado jalando el crédito a otras personas o robando identidades, y vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, a responder la pregunta, Paul, en la cuestión de cómo estar cerquita es tener un sistema de monitoreo de crédito, ¿verdad? Los sistemas como el Credit Karma, ¿verdad? Credit Karma te da las puntuaciones de las tres, del Equifax, TransUnion, Experience, ¿verdad? Entonces, te va a dar una idea, te va a dar una idea en dónde, en qué puntuación estás en cada compañía, ¿verdad? Ahora, las compañías, la Equifax, TransUnion, Experience, como una es más estricta que la otra, entonces pueden estar cerquitas en las puntuaciones, pero nunca van a estar muy, muy, muy cerquitas. Por eso, ese es la ventaja que tenemos, ¿verdad? Porque vamos a decir que en el Equifax, ese credit score que va a estar más bajo, pero el Experian va a estar más alto. Si vas y pides un carro, vamos a decir que vas a la, vamos a decir a la agencia, ¿verdad? Y ellos están manejando el Experian. Pues te conviene que te jalen el experience, porque el experience es el que te va a dar el crédito más alto, ¿verdad? Es lo que vas a tener más alto. Pero para estar un poquito cerquita, cuando tú monitoreas tu crédito, vamos a decir que dices, no, pues agarré esa tarjeta de crédito. Cuando agarré esa tarjeta de crédito fue a través del Equifax, ¿verdad? Bueno, entonces el TransUnion lo tengo más alto que el Equifax. Ok, entonces eso quiere decir que si la tarjeta de crédito que tienes en el Equifax la empiezas a pagar más rápido, te va a empezar a subir la puntuación del Equifax, ¿verdad? Al mismo tiempo, te va a ayudar a subir la puntuación del TransUnion y el Experian. Entonces, es como una balanza, pero el TransUnion, cuando vas a pagar, nunca te va a bajar en los otros créditos. Al contrario, se va a mantener en el medio. Pagas el Equifax, te va a empezar a subir. Algún momento dado, se va a empezar a subir la balanza al mismo tiempo, ¿verdad? A menos de que el TransUnion vuelvas a agarrar otra tarjeta o vuelvas a agarrar otro crédito, el TransUnion te corrió el crédito, entonces cuando ya te va a bajar, y el Equifax también te va a bajar un poquito, y el Experience también un poquito. Entonces vamos a hablar también del soft head y el hard head ahorita, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a hacer eso, me voy a mover a la siguiente página. Bueno, entonces, ¿cuándo se puede extraer el crédito? Solicitud de crédito, sí. Aquí es un ejercicio, ¿verdad? Por si la gente quiere hacer algo así. Usuario autorizado en una tarjeta de crédito, suscribir seguros, licencias profesional, a petición de un cónyuge, situación de jurado federal, empleo, ticket de tráfico, orden judicial, a propietario. Bueno, este era un ejercicio que les iba a dar, pero se los voy a decir. Bueno, no, para la gente no sé si pueda moverlo ahí, pero bueno, la solicitud de crédito es, la respuesta es sí, es yes, ¿verdad? Usuario en una tarjeta de crédito, ahí no te corren el crédito, ¿ok? Suscribir seguros, suscribir seguros sí te corren el crédito, pero ese es un soft head. No es un hard head, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar de qué es la diferencia. Licencia profesional, también. Licencia profesional también te hacen un soft head, ¿ok? A petición de un cónyuge, no te van a correr el crédito. Situación de un jurado federal, la respuesta es no, pero la situación, si estás haciendo una cuestión de un crédito que quieres arreglar, o estás arreglando, en este caso, algún tipo de divorcio o algo, entonces sí te van a correr el crédito. Pero en lo general, las cortes no te van a correr el crédito, ¿no? Empleo, hay diferentes tipos de empleo. Por ejemplo, cuando yo empecé en el banco, pues sí, te corren el crédito, ¿verdad? Porque quieren ver la cuestión financiera, ¿verdad? Como dependiendo del tipo de trabajo, si estás manejando con dinero, si estás manejando con cheques, o cuestiones personales de clientes o miembros, entonces te van a jalar el crédito porque quieren ver qué tipo de historial tienes, aparte
sistemas o tienes algún tipo de crímenes o algo así, ¿verdad? Federales, delitos, pues sí te van a jalar crédito. Dependiendo del otro tipo de trabajo, que si no tiene nada que ver con el dinero, entonces no le van a jalar el crédito. Pues es una cuestión muy, muy, muy sensible, ¿verdad? Este tema, porque no necesariamente si vas a ser banquero, puedes trabajar en el McDonald's, puedes trabajar en otras instituciones o banqueras, como sea, pero si tiene que ver con dinero, te van a ver el crédito. Pero eso es No muy te va a buen punto, afectar. fíjate, porque mucha gente a lo mejor pensamos que el crédito lo necesitamos para comprar, pero muchas veces para obtener un tipo de empleo es bueno tener buen crédito. Exactamente, sí, exactamente. Hay que tener el buen crédito. Y es lo mismo, ¿verdad? Lo que venimos diciendo, Paul, de que el crédito en este país y el seguro social, sin crédito y seguro social, pues la verdad casi, pues se oye gacho, pero no eres nada, ¿verdad? Si no hay crédito, no hay seguro social, pues no hay cómo reportar, cómo la institución o cómo el banco o cómo el empleado. Cómo donde vas a solicitar tu trabajo, cómo ellos van a confiar en ti, ¿verdad? O sea, tú me estás trayendo un currículum, me estás diciendo todo lo que hiciste en tu trabajo, ok, esa es una manera. La otra, aparte de lo que me estás diciendo, que lo que trabajaste con tu currículum, ahora te tengo que ver el crédito, a ver si concuerde mucho lo que me estás enseñando en este papel con la cuestión del crédito que te voy a decir, ¿verdad? Entonces, Así es es. exactamente, es muy importante. Entonces, vamos a hablar también de eso también un poquito. Orden judicial, no te corren el crédito. Tickets de tráfico, no te corren el crédito. Propietario, tampoco te van a correr el crédito. Cuando estaba hablando de propietario, si eres propietario de una, vamos a decir, de una agencia o de un edificio, o cosas así de una casa, no te van a correr el crédito porque tú eres el dueño, a menos que el aplicante que quiera hacer algo, tú le puedes correr el crédito si eres dueño de tu negocio para vender la propiedad, ¿verdad? O vender el carro, cosas así, pero eso ya depende. Bueno, eso es cuando se puede extraer el crédito, ¿verdad? Eso es muchas de las preguntas. No, pues voy a ir a la corte, me van a jalar el crédito. No. Entonces ahí tenemos todas las respuestas. Si tienen algunas preguntas, puede haber cosas que no están aquí en la pantalla, pero si ustedes tienen una pregunta, mándenme la pregunta y yo les puedo decir si le van a correr el crédito o no, ¿verdad? Sí, exactamente. Así toda la gente que esté viendo ahorita, si tiene una pregunta al final de la presentación, vamos a responder las preguntas que estén en el chat. Perfecto. Okay. Pues ahí está, mi solicitud de crédito, usuario, seguros, licencia profesional, aplicación federal, dependiendo de lo que sea, empleos, tráfico, tickets, orden judicial, dependiendo de lo que sea, y los propietarios, si usted quiere correrle el crédito a la persona que va a comprar lo que le vaya a comprar a usted, porque usted también puede tener servicios de si alguien le va a comprar algo, o vamos a decir que yo y Paul estamos trabajando en una situación o en un negocio. Entonces, ¿sabes qué, Paul? Como tú y yo vamos a ser partners, pues me gustaría correrte tu crédito, ¿verdad? Porque me gustaría saber y también me gustaría que tú me corrieras el crédito para que así tú puedas confiar en mí, para que veas mi anterior, mi background, lo que traigo yo, cómo soy yo, ¿verdad? En mis últimos 5 o 10 años, para que haya esa confianza, ¿verdad? Entonces, muchos de los dueños de negocios o negocios pequeños o medianos o grandes, muchas veces cuando se van a incorporar con otra compañía o se van a incorporar con diferentes clientes o partners que le dicen, ¿no? Si tienen amigos o familiares, les corren el crédito para ver cómo están, ¿verdad? Y es algo muy normal porque pues si van a empezar una empresa, si van a empezar un negocio que los dos van a meter bastante inversiones o dinero, entonces pues es algo que se hace, ¿verdad? No, como estamos diciendo, nosotros no tenemos esa, como si se dice, esa cultura, ¿no? Especialmente en México, ¿no? Y yo soy mexicano, y no tenemos esa cultura de que, no, pues te voy a correr el crédito, ¿no? Lo usamos como chiste, ¿verdad? Pero Sí. aquí, allá se usa la palabra, se usa la mano, ahí te va, y yo confío en ti, ahí te va mi dinero, y a mano y la palabra,
de uno es lo que cuenta más, ¿verdad? Pero aquí, en este país, es la mano, la palabra y aparte el crédito, ¿verdad? Así es. Porque así es como trabaja la cosa, ¿verdad? Bueno, vamos a movernos a la siguiente. Reportes de crédito, ¿no? Ese es el siguiente tema. Datos en un informe de crédito, identificación de la información. Todo el tiempo te van a pedir, tiene que concluir todo el tiempo. Esa es una de las cosas que me gusta hablar también, porque muchas veces el crédito no pasa o el crédito sale un poquito mal o algo. Muchas de las veces, bueno, vamos a empezar con esto, ¿no? Dice identificación de la información, nombre y apellido, dirección actual y anterior, número de seguro social, fecha de nacimiento, empleador, nombres alternativos, alias, apodos, o sea, como referencias, actualizaciones de crédito de 7 a 10 años. Bueno, esto lo que quiere decir, amigos, paisanos, gente, esto lo que quiere decir la gente, cuando alguien te pregunta, una institución o una acreditora, una tarjeta, o alguien te pregunta, ¿dónde has estado los últimos 10 años? Dame tu dirección en los últimos 7 años. Aquí no estamos hablando de que pues estaba con mi mamá, o estaba con mi papá. No, aquí la cosa es ser específicamente, ¿verdad? Ser específico, muchas veces nos tarda mucho saber las direcciones, pero la razón por la que están pidiendo las direcciones, porque están pidiendo la estabilidad de la persona. ¿Cuánto tiempo tienes en una dirección? Vamos a decir, si tienes la misma dirección, 10 años. ¿Verdad? Ok, perfecto, pues tú te cambiaste de casa. Si cambiaste de casa o de dirección y está tu nombre, lo tienes que reportar. Si no estaba tu nombre, no lo pongas, ¿verdad? Pero si tienes la dirección de tus papás, por eso, por lo regular, bueno, en aquel tiempo no sabía, ¿no? Pero pues yo vivía con mis papás, entonces dejé la dirección de mis papás por mucho tiempo, hasta que ya adquirí mi propia casa. Después fui a pedir un crédito y puse mi dirección de mi casa nueva. Entonces me dijeron, oye, pues, aquí no sale nada. Pues sale un trade. Ah, pues es la dirección de mis papás, pero ya compré casa. Ah, pues, ¿sabes qué? Pues tienes que actualizar la licencia, tienes que actualizar tu información, métela en internet, actualiza tu dirección. Porque cuando no concuerda tu información, tu identificación con la dirección que estás dando, ya se levantó una bandera roja ahí, ya se levantó number one flag, ahí ya se levantó la segunda. Puede decir que a la persona que le estás dando o estás aplicando, si ya están un poquito en duda, creen que a lo mejor estás echando mentiras, ¿verdad? Entonces vamos a decir, esto puede determinar mucho la decisión de una aplicación. Vamos a decir que necesitas, como nosotros, ¿verdad?, en el Credit Union, en el departamento de negocios, para adquirir un crédito necesitas un credit score de 640 y nosotros vemos el Equifax, ¿verdad? Ese es el con el que nos vamos nosotros. 640 en adelante, órale, vámonos. Vamos a decir que estás en la pura línea así del 639, 640 y vienes y me sale algo mal en tu crédito o la dirección está incorrecta. Muchas veces a los underwriters que le dicen a las personas que toman la decisión para darte la tarjeta de crédito, la línea de crédito, o darte el préstamo para el vehículo, la casa, lo que sea. Si algo sale mal, ahí ya puede levantar la bandera roja y ese puede tomar tu decisión en que se incline la aplicación a un negativo y no te den el préstamo o se incline para el otro lado y sí te lo den. Pero no quieres estar en esa balanza, ¿verdad? Aunque tengas el crédito bajo, pero si tienes la información estable y estás estable con tus direcciones, ¿verdad? Y tu información, eso te va a ayudar mucho porque cuando nosotros jalamos el crédito, vemos tu información, yo ya sé dónde vives por tu crédito, pero quiero saber si tú me estás diciendo la verdad. Así es. Entonces, eso es una de las cosas también que los bancos vemos, ¿verdad? ¿Qué tan honesto es el miembro o lo que me está diciendo es de veras? O muchas veces simplemente no sabemos, ¿verdad? Entonces, muchas veces antes de jalar el crédito,
te preguntan personas, te deben de preguntar, ¿no? Te deben de preguntar, señora, señor, o señor dueño del negocio, le voy a jalar el crédito y le voy a hacer un hard hit, que ahorita vamos a llegar a ese tema. ¿Usted tiene algún tipo de fraude? ¿Usted algún tipo, tiene una tarjeta atrasada? ¿Tiene, le acaban de quitar su casa? ¿Está atrasada en sus pagos de la casa? Bueno, nosotros preguntamos muchas preguntas, no porque seamos curiosos, porque seamos metiches, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos, queremos ayudar al cliente, queremos informarles, queremos que usted nos dé esta confianza. Yo estoy representando al banco y el banco le está preguntando esas preguntas. Quiero que usted me sea honesto y me diga la verdad. Para cuando yo jale su crédito y veo lo que me dice, claro que sí, yo le puedo ayudar. Porque cuando nosotros mandamos la información allá arriba para los que le van a aprobar el crédito, nosotros podemos hacer ese tipo de notas y decir, ¿sabe qué? La señora fue honesta al principio, me dijo que está atrasada en una tarjeta por cuestiones de salud o cambió la dirección, nunca le llegó el pago, nunca le llegó el cobro o simplemente se le olvidó. ¿Me entiendes? Todos somos humanos, todos hacemos errores. Hasta a mí se me va la onda en meses y no hago un pago y se me olvida. Bueno, y eso nos da mal crédito también, pero sí. Bueno. Pero una pregunta. Una pregunta rápido, por decir a la gente que acabas de comentar, yo creo que muchos están en este tipo de situaciones, ¿no? Que por decir que muchos viven con sus papás o viven con un amigo y no tienen nada que esté en ese domicilio y ahí están por, a lo mejor, por algunos años. ¿Qué le recomiendas que pueden hacer para crear este o hacer que ese domicilio les pueda beneficiar a futuro? Exactamente. Bueno, entonces, cuando en la aplicación... En todas las aplicaciones te van a decir dirección pasada y dirección corriente, ¿verdad? La current address and past address. Entonces, vas a poner la dirección. Vas a poner la dirección de tus papás porque esa es la dirección principal en, uh-huh, la que estás, en la que has estado viviendo. Y la dirección nueva, pues esa es nueva, ¿verdad? Pero te va a pedir el link. Es el tiempo que has estado en la dirección. Muchas de las aplicaciones te piden el tiempo que estás en esa dirección. Si no te lo ponen, tú a un ladito pon ahí 7464 East Speedway, 6 years, 6 años, ¿no? Y si son 6 años, 9 meses, ponle 6 años, 9 meses, 6 years, 9 months. Así, no tienes que explicar si estás con tus papás o estás con alguien. Si la persona que te da el crédito después te pregunta por qué hiciste eso, entonces ya le da la explicación. Pero ahí no tienes que dar ninguna explicación. Okay. Perfecto. Yeah, okay. Vamos a movernos. Ok, datos en un informe de crédito, registro público, impuestos, juicios, bancarrota, que son los Chapter 13, Chapter 7, y los 7 años. Capítulos de bancarrota, ahí está que es el 7, el 11, el 12, es el tiempo que dura en el crédito, en el reporte, ¿verdad? Vamos a decir bancarrota 13, que es la chapter 13, dura 7 años, ¿no? Bancarrota, capítulos, dependiendo qué tipo de bancarrota sea, puede ser bancarrota de negocio, puede ser bancarrota personal, entonces hay mucho tipo de cómo uno hace esa bancarrota, ¿verdad? Entonces, puede durar de 7, 11, 12 años, 10 años, es el promedio que dura en el crédito, ¿verdad? Ahora, inquiries quiere decir cuando estás corriendo el crédito, ¿no? Cuando quieres ir promocional, suave, duro, 2 años en el archivo. Bueno, vamos a explicar de qué se trata eso, así, ¿no? Breve. Bueno, la bancarrota no es bueno, pero tampoco es mala. Todos, habemos mucha gente que pasamos con algún tipo de problema, ya sea médico, ya sea situaciones de económicos o divorcios, cosas así, ¿verdad? ¿Quién sea yo? ¿Qué es la situación? Bueno, entonces, esto es algo que sí, muchas de las creditoras, especialmente ahorita, ¿verdad? Especialmente ahorita que estamos en la pandemia, muchos de los bancos están muy estrictos en la manera de prestar el dinero. ¿Por qué? Porque pues hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, hay gente que no está trabajando, hay gente que sí está trabajando, pero eso no quiere decir que el banco no está prestando dinero. Lo que quiere el banco es que tú estés pagando, ¿verdad?
vamos a decir que tienes una bancarrota. ¿Cómo? Ahora aquí es donde vengo yo y aquí es donde te va a ayudar el banco, ¿ah? Vamos a decir que tienes una bancarrota. La bancarrota ya la hiciste, ya la pasaste, ya la tienes ahí, ¿ok? Después de unos años, dependiendo en lo que te diga el licenciado, después de un año, 6 meses o 3 años, puedes adquirir otra tarjeta de crédito, ¿verdad? Si es dependiendo del tipo de bancarrota que hayas hecho, si fue bancarrota de tarjetas, cuestión de la casa, puede ser muchas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces ellos te van a decir cuándo puedes aplicar. Bueno, entonces si vienes conmigo y me dices, Joaquín, ¿sabes qué? Necesito una tarjeta de crédito. Yo te voy a preguntar, bueno, ¿ha tenido bancarrota? ¿Ha tenido eso? Sí, acabo de tener una bancarrota el año pasado. Me dijeron que ya puedo adquirir una tarjeta de crédito. Ok, está bien. Entonces ya viene el crédito, le tengo que jalar el crédito, ¿verdad? Entonces mi crédito mínimo para una tarjeta en el lado personal son 550, es el credit score, ¿verdad? Vamos a decir que estás a 600, 650. No, pues, ay, pues mira, ya me subió el credit score, qué buena onda, ¿me entiendes? Qué suave. Ah, no, claro que sí, calificas para la tarjeta, pero tienes la bancarrota, ¿verdad? Por eso muchas veces de la gente, no, pues tengo 800, ¿por qué no me aprobaron? Pues es que hay una bancarrota ahí hace 3 años, hermano, no. Pero eso no quiere decir que no te vayamos al préstamo. Eso quiere Claro. decir que el interés que vas a adquirir va a ser un interés más alto, ¿verdad? Entonces tú te consideras como una persona de alto riesgo. Entonces el banco, como te ve, dice, bueno, pues a mí quién no me asegura que no me va a seguir pagando o cómo me aseguro de que va a volver a hacer otra bancarrota en otros 3 años, ¿verdad? Y me deja con el charco aquí, ¿verdad? Y yo lo tengo que seguir pagando, dice el banco, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a decir, a lo mejor no te voy a dar todo el crédito que me estás pidiendo, pero a lo mejor te voy a dar la mitad o a muchas veces hasta menos, ¿verdad? Pero el interés va a estar más alto de lo que puedas agarrar, ¿no? ¿Por qué? Por la bancarrota. Bueno, entonces muchas veces dices, no, pues no me dan tarjeta de crédito en ningún lado. Ok, sí, cierto, no te lo van a dar en ningún lado. ¿Por qué? Porque es cuestión de tiempo nada más. Ahora, nosotros tenemos un programa que puedes agarrar, la que se llama la Secure Credit Card, ¿no? Una tarjeta Así es. segura. Ajá, la tarjeta segura es como una tarjeta prepagada, ¿verdad? Empiezas con $500, es el mínimo. Le pones $500 a la tarjeta, te la voy a dar aunque tengas bancarrota, no tengas bancarrota, no hay problema. Ahí está tu tarjeta de crédito, son $500, son tus propios $500, ¿verdad? Los $500 tú lo vas a usar como tú quieras. Ahora, lo que quiere el banco, te está dando una segunda oportunidad de que uses ese dinero y lo vuelvas a pagar. Si usas $20, $100, lo que sea que usas, lo usas y al final del mes, si te lo vuelves a pagar, o te pagas más del mínimo, o te pagas más de la mitad. Entonces vuelves a crear un historial de crédito de hacer pagos, ¿verdad? Lo que quieren las instituciones y todas las creditoras que te van a dar, quieren que tengas un récord de pagos a tiempo, ¿verdad? Eso es lo más primordial en el crédito, que pagues a tiempo y pagues lo que te están pidiendo. Si el mínimo es 25, paga los 25. Si el mínimo son 100, paga los 100. No que si el mínimo son 200, ah, pues voy a mandar 100 y la otra semana mando el otro 100. No, 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 no. El crédito, si vas a pagar eso es lo que es. Si pagas de más, es mejor porque se ve mejor en tu crédito, ¿verdad? Porque Así salen, es. si debías $30 y pagas $35, se va a ver mejor porque mandaste más del mínimo, ¿verdad? O si puedes liquidar la tarjeta, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el suave y el duro, ¿verdad? Bueno, en la cuestión de crédito que le dicen el hard hit y el soft hit. El soft hit es cuando vas a, vamos a decir, a requerir aseguranza. Te vas a ir al GEICO, te vas a ir al Progressive, te vas a ir al State Farm, lo que sea. Ellos te van a ver el crédito. Los soft hits, mucha gente dice, no, pues no te afecta. Ok, sí, cierto. Muchas veces no te puede afectar, pero en la mayoría de los casos te va a bajar un punto o dos, ¿verdad? No es mucho. Uno o dos es nomás para ver que todo esté bien. Ok. Ahora, si vas a ir, vamos a decir, por decir, vamos a adquirir un carro, una tarjeta de crédito. Eso ya se llaman hard hits. Los hard hits, te voy a jalar el crédito. Las puntuaciones de un hard hit puede ser de
entre 5 hasta 20, hasta a veces hasta 30 puntos, dependiendo qué es. Si estás queriendo, si vas a querer una casa, cuando quieres una casa te bajan casi como 30, 40 puntos porque te están jalando crédito por donde sea, ¿verdad? Te están jalando el Equifax, el TransUnion, el Experian, te están jalando de todos lados para ver que vas a poder pagar la casa, ¿verdad? Esos son hard hits, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se te regresan esos puntos? Vamos a decir, bueno, ya me jalaron el punto, ¿cómo se me regresa? Cuando adquieres un automóvil, una casa, una tarjeta de crédito, cuando la debes, entre menos estás debiendo y en cuanto empieces a pagar, el crédito lo tienes aquí, empiezas a pagar, empieza a bajar la deuda, entonces el crédito empieza a subir, ¿verdad? Eso es lo que empieza a hacer. ¿Cuál es, por decir, el tiempo de recuperación que más o menos es un estimado en el cual puedes mejorar tu crédito? ¿Tienes hay un tiempo en el cual unas personas pueden incrementar su puntaje muy rápido? ¿O en verdad sí tiene que ser un proceso? Porque muchas personas, y personalmente yo al principio cuando estaba tratando de entender qué era el crédito, y eso que yo tengo ya aquí en Estados Unidos 19 años, pero fue algo que me tomó bastante tiempo. Entonces era como que muchas veces te recomendaban, paga todas las tarjetas y no dejes ninguna, no tengas ninguna deuda. Y luego era que no, que tenías que dejar un poquito de balance y viendo que hacías pagos continuos. Entonces, por si tienes un estimado más o menos que puedas darles para las gentes que están escuchando, ¿qué tanto en verdad te llegas a tardar para mejorar tu crédito? Absolutamente. Todas las situaciones, Paul, son diferentes, ¿verdad? Uh-huh. Pero por lo regular, yo lo que he visto con mi experiencia, un crédito se puede empezar a arreglar en 3 meses, luego, luego, ¿verdad? El crédito se puede, en 3 meses puedes mejorar con una buena asesoría, con un buen banquero que te jalen el crédito, te pueden asesorar, podemos hacer una entrevista de que, bueno, dígame qué es lo que debe, cuáles son sus balances. Entonces, cuando pones un plan o que vamos a empezar a pagar esto primero, y vamos a pagar lo otro para poderte ayudar a subir crédito, pero es rápido, puedes subir en 3 meses a 2 años, puedes tener un crédito excelente, ¿verdad? Pero okay. lo que hay que hacer es tener esa disciplina y hacerlo, ¿verdad? Entonces, muy buen punto, ¿verdad? Que me acabas se me acaba de venir a la cabeza. Muchas de esas de las cosas, Paul, y gente que nos están viendo, muchas veces dicen, no, pues, como dice Paul, paga todas las tarjetas. Sí, pues, págalas, ¿me entiendes? Pues, si tienes el dinero, ¿verdad? Esa es una, ¿verdad? Entonces, es fácil también decirlo. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, es dependiendo de la situación económica. Lo que yo recomiendo es de que empiecen primero con las deudas más bajas. Si le debes al JCPenney o le debes al de las llantas o le debes a algo, a alguien, entonces paga primero las deudas más chicas, porque en cuanto paga las deudas más chicas, te va a empezar a subir el crédito más rápido, ¿verdad? Uh-huh. Si tienes una deuda más grande, vamos a decir, estamos hablando de $1,000 en una tarjeta y estamos hablando de una deuda de $10,000 en un préstamo personal, paga la de $1,000 primero. Entonces ya pagaste esa, te va a subir el puntuaje y tu crédito, el que le dicen el debt ratio, ahorita vamos a hablar de eso, y tu crédito disponible, ¿no? Aquí en Estados Unidos, te va a subir el puntuaje y el crédito disponible va a bajar, o sea, para que te den más, ¿verdad? Cool. Vamos a decir, aquí tengo esta botellita de cenital, ¿no? Bueno, está casi llena. Bueno, entonces esto quiere decir que tengo mucho crédito aquí por todos lados. Tengo mucho crédito por todos lados. No necesariamente los debo, pero tengo muchos créditos por todos lados. Si empiezo a querer créditos por todos lados, que esto, se me va a llenar la botellita, ¿no? Y al rato se va a tirar. Entonces, ¿qué pasa? Sí te vamos a dar crédito, pero vas a llegar a un punto en donde adquiriste tanto crédito y no debes ninguna tarjeta, pero tienes tanto crédito abierto en otros lados, que te van a decir, oye, pues hermano, tienes tarjetas una de 5 aquí, una de 7 allá, una de 8 para acá, una de 10 para acá, no las debes, pero tienes acceso a ese dinero si tú lo quieres agarrar. Uh-huh. Entonces las creditoras
lo hacen ver como que ese dinero ya lo tienes tú, no lo debes, ya lo tienes. Entonces muchas veces cuando ya empiezan a darte tarjetas de crédito o quieres llegar ahora necesitas la tarjeta del Home Depot, vamos a hacer que necesito una del Home Depot. Y no, pues estamos a dar $500, pero ¿cómo $500 si tengo un crédito 800? No debo ninguna tarjeta, no debo nada más que mi casa y el carro, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Por qué? Y tengo 800. No, pues es que a lo mejor hay que cerrar algunas tarjetas que ya no estamos usando, Para que ¿verdad? suba. Para que suba el nivel de disponibilidad de dinero, ¿verdad? Entonces ahora la tarjeta es de 500, si cierras la de 5,000 y vas y aplicas otra vez, a lo mejor te dan los 5,000, ¿verdad? O te dan los 3,000 que necesitas. Pero eso también es otro tema y lo vamos a tocar. Yo en lo personal, yo no recomiendo cerrar tarjetas que ya tienes bastante tiempos con ellas, ¿verdad? Vamos a decir, y les voy a dar un ejemplo en buena onda, ¿no? A todos los que nos están viendo. Ok, tú le prestarías dinero a tu prima, a tu papá, a tu amigo, a tu vecino. ¿A quién le prestarías tu dinero? Y ser honesto con ti mismo. ¿A quién le prestarías dinero? No, pues es que mi hermana, pues todo el tiempo me pide y nunca me paga. Sí. Y esa es la verdad, ¿verdad? Entonces dices tú, ya no le quieres prestar, pero es tu hermana o es tu amigo, ¿verdad? Bueno, o él, no, este todo el tiempo le pago y sí me paga, es muy bueno, es muy buena paga. Ah, ok, el banco es lo mismo, el banco es una relación, es una, no relación de amor, pero es una relación de confianza, ¿verdad? Así Entonces, es. el banco es igual, el banco te dice, bueno, no te conozco, pero a ver, pues invítame a comer, ¿verdad? Entonces, cuando el banco dice, invítame a comer. Enséñame tu crédito, pues enséñame tu crédito, vamos a ver cómo andamos. Entonces el banco te dice, ¿sabes qué? Pues ya te conozco lo suficiente para darte $2,000. Ven en 5 o 7 meses, vamos a ver cómo estás usando esos $2,000, $5,000. Vienes y aplicas por otros, ¿sabes qué? Pues ya nos conocemos bastante, ya estamos muy bien, has estado pagando bien tu tarjeta, tiempo y todo, necesitas más. Ahí te van hasta $10,000. Ah, pues entonces ya hiciste una relación buena, ¿verdad? Ya hiciste una relación buena con tu relación con tu banco, ¿verdad? Entonces, esos son las cosas en las que muchas veces no hay que tomar las cosas personales, no hay que enojarse con las instituciones, no te enojes contigo mismo, sino que ahí estamos para ayudarte, no estamos para juzgar a nadie, estamos para ayudar. Si tú tienes algún problema, dime qué es tu problema. Vamos a ayudarte. Las instituciones locales, como el Vantage West, nosotros somos Unión de Crédito y estamos aquí para ayudar a la comunidad. Muchos de los bancos grandes, desafortunadamente, no estoy hablando nada mal de los bancos grandes, pero los bancos grandes, muchas de esas instituciones, ellos mandan la aplicación y las mandan para allá, se van para Nueva York, se va para New York. Y allá se va y quién sabe quién tomó la decisión. Allá te dicen si sí o no. Es una computadora. La verdad, es una computadora la que hace la decisión. Nosotros aquí en la Unión de Crédito, nosotros hacemos la decisión pidiendo el crédito. Por eso muchas veces nos tardamos un poquito más. Si tú aplicas conmigo una tarjeta, me voy a tardar a lo mejor 2 días, 3 días para darte un sí o un no. No, pues es que fui al Wells Fargo y el Wells Fargo de volada me dijo que no. O de volada me dijo que sí. Ah, pues sí, pero ellos es un sistema, una computadora que tienen para hacer eso, si te van a decir que sí o no. Nosotros tomamos todo en cuenta. Tomamos en cuenta la relación que tienes con nosotros, que tienes depósito directo, que ya tienes un carro con nosotros. Nosotros tomamos en cuenta toda esa relación que tienes con nosotros. Entonces, si tú necesitabas $5,000 y en realidad nomás califica para $2,000, pero tienes una buena relación con el banco y tienes buen crédito con el banco te va a dar los $5,000, te va a dar lo que necesitas. Nosotros hacemos ese tipo de decisiones nosotros. Y no nomás nosotros, pero los bancos locales en general, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Hasta ahorita, fíjate que todavía no, ninguna Ok. pregunta, pero muy buena información. Vamos a movernos, ok.
Bueno, pues ahí sale, ¿verdad? Ese es un ejemplo nomás, no nos vamos a enfocar mucho en esto, pero ese es el ejemplo que nosotros vemos de los credit unions, ¿no? Por ejemplo, la página número uno, el día donde se corrió el crédito, esa fue la parte uno, ¿quién lo corrió? Fue el Jonathan, y dice que tenía algo, que vivía ahí en Santa Ana, California, y luego acá en Los Ángeles, y luego que tiene otra dirección. Entonces, hay que verificar todo eso. Si se fijan abajo, amigos, aquí Jonathan, consumo fue Jonathan 15, ¿no? En Upper Street fue el aplicante. Si se fijan abajo, ven donde dicen Jack, consumer, John Smith, Jonathan Smith, John Jr. Ok. Esto es cuando ya estamos hablando aquí de. No necesariamente fraudes, ¿verdad? Pero vamos a decir que tú corriste un crédito con tu esposa, corriste un crédito con tu amigo, con tu mamá, con tu papá, una aval, ¿verdad? Cuando se hacen créditos avales, ¿verdad? Esto te puede ayudar y también te puede perjudicar. Por eso mucha gente cuando me dice, hey, fírmame por el carro, necesito, hazme un paro, ayúdame, ¿verdad? Cómprame el carro, yo lo voy a pagar, ok. Ese es un aval, pero la persona también está siendo responsable por ti. Entonces, a la pregunta es que les pregunté antes, ¿a quién tú le puedes dar un aval? ¿Se la vas a dar a tu hermana, la que nunca te paga, o se la vas a dar a tu mamá, la que sí tiene trabajo y todo el tiempo paga? ¿A quién le vas a dar ese préstamo tú? Porque tú estás firmando. Entonces, si Claro. tu mamá no paga, si tu mamá no paga, te van a hablar a ti y te van a decir, ¿qué pasó? ¿No está pagando tu mamá? Tú estás ahí como garantesor, ahora tú me tienes que pagar a mí. Si no me pagas a mí, ahora yo te voy a dar mal crédito a tu mamá y te lo voy a dar a ti también. Entonces ahí tú ya te pones a, ya te preocupas, pues, ¿verdad? Entonces dices, no, pues tengo que, mamá, órale, hay que pagar, ¿me entiendes? O le hablas a tu amigo, Jorge, Jesús, Joaquín, ¿qué? Me están hablando, no estás pagando, oye, me estás perjudicando mi crédito, ¿no? Pues es que ya no te voy a dar mi aval. ¿Ya? Bueno, Así es. eso es lo que pasa con el aval. Ahora, si esa persona paga y paga a tiempo y se pagó el crédito, la tarjeta o el préstamo, a ti te va a beneficiar. ¿Por qué? Porque tú le diste el aval a alguien, ese aval te va a ayudar que te suba el credit score. Aparte de la persona que pagó, le vas a ayudar a que también le vuelva a establecer el crédito, ¿verdad? Entonces, también muchas de las, esas son las cosas buenas, ¿verdad? Bueno, ahora otra de las cosas que también vamos a decir, pidieron un carro tú y tu mamá hace rato, ¿verdad? O un préstamo por un negocio. Ese ya se pagó, ya quedó todo bien, y de repente el creditor te dice, oye, pues aquí te quiero dar el préstamo, pero aquí sale que Jack pidió préstamo el otro día. Entonces, sale aquí que tú debes. No, no, yo no debo nada. Pues aquí sale que Jack pidió un crédito y también estás tú en el crédito. Ahí no es fraude, pero ahí está cuando entra el Equifax, el TransUnion y la otra creditora. Ahí es cuando tienes que hablar. Bueno, ¿me puede decir quién jaló el crédito? Esta creditora, ok. Ahí es cuando hablas a la creditora. Oiga, creditora, en este día jalaron un crédito de Jack. Jack y yo no tenemos nada que ver, déjeme, le doy mi seguro social, te van a pedir el seguro, ok, ¿me puede por favor sacar de esa aplicación? Yo no tengo nada que ver ahí, no jalaron el crédito, sino que anteriormente han visto que tú y Jack han estado juntos en el crédito, puede aparecer de que Jack sacó un préstamo, pero también te lo ponen a tu nombre, pero no te jalaron el crédito, pero te pusieron bajo el nombre de ese crédito, entonces. Hay que hablar, por eso hay que monitorear los créditos cada cierto tiempo. Yo lo que recomiendo es cada mes, hay que monitorear los créditos. Ahorita con la cuestión de la epidemia, hay que a lo mejor cada semana, cada 2 semanas, nomás meterte al Credit Karma y a ver que si alguien está en tu crédito o alguien te quiso jalar un crédito o algo, ¿verdad? La razón es por la que muchas de esas veces esas personas. Tú puedes tener, oye, dices, porque ya pagué todo, ya pagué mi carro, estoy a tiempo y mi crédito no sigue subiendo, pues, ¿qué está pasando? Está pasando que a lo mejor alguien está involucrado
en tu nombre, o no por fraude, pero por error del sistema, la computadora, te jalaba un crédito a ti, aparte de la persona que estaba pidiendo el crédito. Vamos a decir que tu mamá fue a pedir otro carro o una tarjeta, a lo mejor jalaban también tu información. Entonces, cuando tú monitoreas tu crédito, ahí te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta si alguien te jaló el crédito o no, ¿verdad? Entonces, si ese fue el caso, tú hablas a la creditora, al Experience, al Equifax, al TransUnion, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver con esta tarjeta, por favor, ¿me pueden quitar? Ah, absolutamente, claro que sí, discúlpeme, aquí nomás es cierto, nomás hicieron una aplicación, no fueron dos. Y así es como te puedes ayudar, ¿verdad? Okay, perfecto. Vamos a seguir. Vamos a, bueno, esto ya es parte de lo que hablamos. Okay, puntuaciones de crédito, ¿verdad? ¿Qué hay en su puntuación? El FICO Score, que ya hablamos, que es una, unos tipos de crédito, ¿verdad? Bueno, aquí está el pastel o el queso, el círculo del porcentaje, ¿verdad? Muy sencillo esto, ¿verdad? Tipos de crédito, 10%, vas a adquirir un nuevo crédito, 10%, duración de la historia del crédito, que es cuánto tiempo tienes en la relación, o sea, cuánto tiempo tienes de novio con la tarjeta de crédito, ¿no? Uh-huh. Es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que debes? Y el payment history, ¿eh? Muy fácil. El azul y el anaranjado son los más primordiales, son los más importantes. El historial de crédito, el historial del pago, como lo estábamos hablando. Paga tiempo, no importa el mínimo o más del mínimo, paga tiempo lo que te están pidiendo que pagues. Eso te va a ayudar a hacer buen crédito. ¿Cuánto debes? Ahorita como nos fuimos con el ejemplo del vasito de, o el vasito de agua o el hand sanitizer, ¿no? ¿Cuánto debes? No, pues, puedes tener una tarjeta de $1,000 y debes $2,000, ya hiciste max out toda la tarjeta, ¿verdad? Tienes una tarjeta de $10,000 y le debes los $10,000, ya le hiciste max out, ya debes bastante. Bueno, lo que quieren las creditoras es de que debas menos del 25% de lo que es el crédito, lo que es lo que te están dando. Vamos a decir que si yo te doy una tarjeta de $10,000, puedes usar más de la mitad si tú quieres, ¿verdad? Pero antes de correr un crédito para que tengas una puntuación buena, lo que quieren es de que si tienes un crédito de $10,000, que debas el 25%, que son $2,500 a $3,000. Si tienes un balance de $2,500 a $3,000 en la tarjeta, no te va a afectar mucho. Vamos a decir, tienes uno, y ahora, fíjate cómo son las estadísticas. Ahora vamos a decir que tienes una tarjeta de $1,000. $1,000 a lo mejor no es mucho, a lo mejor sí es mucho, ¿no? Bueno, tienes una tarjeta de $1,000 y debes $800. Y esa es la que te va a bajar el crédito porque debes $800. Yo decía, si en la tarjeta de crédito en la otra debo $3,000 y en esta debo $800, ¿cómo está la cosa, pues? ¿Ah? Bueno, la cosa es de que ¿cuánto tienes disponible? ¿Y cuánto es lo que debes de lo disponible? No importa la cantidad, si sean $1,000 disponibles, pero le debes 800. Ahí está mal. Tienes una disponible. Ahora, tienes una de $10,000 y nomás le debes $1,000. Está perfecto. Ahora, al revés también. Tienes una tarjeta de $1,000, nomás le debes $100. Estás bien. Tienes una de $10,000 y le debes $8,000. Está mal, ¿verdad? Porque le estás debiendo más de lo que debes de usar, ¿verdad? Entonces, entonces la otra cuestión, amigos, también es de que ¿cuánto tiempo tienes con ese balance en la tarjeta? ¿Estás usando la tarjeta y la estás pagando o estás usando la tarjeta y la agarraste como un préstamo personal y la estás pagando poco a poquito? Eso también hay que ver. Entonces, lo que yo te recomiendo es hacer pagos fuertes, mantener las tarjetas bajas. No te estoy diciendo que no debas, ¿ok? Sí, es cierto, qué bueno que no debas, pero seguirlas usando y pagarlas. ¿Por qué? Porque quieres hacer ese historial, como Paul y yo mencionamos al principio de la conversación. Mucha de la gente, no, pues que no me gusta deber. Pues es que si no debes, ¿cómo vas a demostrar el historial? Pues no. Entonces,
aún así sean 25, $30 para la gasolina o $50 para aquí, para el Costco, lo que sea, págalos con la tarjeta. Y ya que llegas a tu casa o cuando te llegue el estado de cuenta, paga esos $50. Ponlos a un ladito. Los $50 que ya gastaste ahorita en el Costco, ponlos en la cuenta de ahorro para cuando te llegue el estado de cuenta. Esos $50 ya los tienes ahí, págalos. Sí, te van a cobrar interés, ¿no? Pues claro, nada es gratis aquí, ¿verdad? El interés hay que pagarlo, ¿no? Pero por eso estás haciendo el crédito. Págalo y ya, paga el interés, paga eso. Ahora, si no quieres pagar el interés, págalo antes del final del mes. Ahora, el final del mes, hay que averiguar cuándo es tu final del mes en la tarjeta. No quiere decir que sea el último el 31 de octubre, no. Hay tarjetas, por ejemplo, mi final del mes en mi tarjeta es el 25 de cada mes. Entonces, puede ser el 10, el 15, el 21. Ese puede ser el final del mes tuyo. Esa es una comunicación muy básica que mucha gente dice, ah, pues, ¿por qué me dieron interés? Si la pagué toda. Ah, la pagué antes de que entrara diciembre. No, 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 no. Pero puede ser que a lo mejor tu mes nuevo empezó el 10. Entonces, si la pagaste el 11, ya estás tarde y te cobraron ese interés del mes pasado. ¿Ah? Ok, ¿algunas Perfecto. preguntas, amigos, o algo, comentarios que tengan ahí? Todavía no tenemos ninguna pregunta, pero pues ya aquí se nos está acabando el tiempo. Entonces, por decir, en sí, ¿qué consejo le darías a cada una de estas personas que están viendo ahorita para poder controlar y manejar su crédito? Ok, muy buena pregunta, muchachos. Mire, lo que yo les puedo pedir para ayudar, porque a mí me gusta ayudar a la gente, más a cada raza, a los mexicanos, a mí me gusta ayudarlos. A mí me hubiera gustado haber tenido este tipo de talleres, haber tenido este tipo de comunicación. Bueno, antes no existía lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Bueno, lo primero que hay que hacer, lo primero, váyase con su banco. Váyase con su banco, siéntese con un banquero, dígale, mire, estos son mis futuros, esto es lo que quiero, estos son mis problemas, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Quiero adquirir una tarjeta, entonces de ahí pueden poner un plan, ¿verdad? Como yo les dije, si quieren subir su crédito, empiecen a pagar las cuentas más bajas primero y no vuélvelas a usar. Y después brínquense a las cuentas más altas, ¿verdad? Eso es lo que yo recomiendo primeramente. Hice con un financiero. Hay instituciones, hay financieros particulares que les pueden ayudar con eso, con esa cuestión de hacer un plan y tener esa disciplina para hacerlo, ¿verdad? La otra, por favor, cada cheque que ganen. Yo sé que es muy difícil, más ahorita en estos tiempos, de perdida $20, pongan en la cuenta de ahorro, señores. $20, los $20 se los van a gastar en los raspados mañana, la verdad. Entonces pongan esos $20 aparte. La otra, ya que tengan un plan, monitoreen su crédito. Monitoreen su crédito, agarren un Credit Karma, agarren una acreditora donde pueden estar monitoreando su crédito cada 7 días, cada 14 días, para subir su puntuación. Cuando ustedes empiecen a pagar las cuentas más chicas, eso es lo que le va a ayudar a subir la puntuación y eso es lo que le va a ayudar cuando usted ahora en estos tiempos de economía, eso es lo que le va a ayudar a adquirir un crédito mejor, le va a ayudar a adquirir un préstamo, un préstamo personal. Puede hacer un préstamo personal que le llaman consolidate. El consolidate es consolidar todas las cuentas en un pago, ¿verdad? Entonces, si tiene esa opción y tiene la institución o el banco que le puede ayudar en pagar todo y nomás tener un pago, qué chulada, porque eso es lo mejor. Se le va a subir el crédito luego, luego, va a bajar sus balances, va a tener mejor disponibilidad, pero eso no quiere decir que pueda seguir usando las tarjetas otra vez, Así ¿verdad? es. Entonces, Si gustas, dejar de compartir la pantalla. Ahí está, para que te puedan ver. Aquí estamos todos presentes. Entonces, de nuevo, Joaquín, pues muchísimas gracias por la información. Yo creo que a todos los que están viendo este tipo de pláticas, este tipo de conversaciones, primero que nada, hay que perderle el miedo a lo que viene siendo el crédito.
perderle el miedo a las instituciones de crédito y tercero, perder el miedo a compartir nuestra información para poder asesorarnos para que nos puedan ayudar. Muchas veces también siento lo que sucede que vamos y no compartimos en verdad y no decimos la verdad, entonces eso nos detiene a cómo poder incrementar y manejar nuestro crédito. Entonces, ese es mi consejo que viene de ustedes. ¿Algo que quieras decir, unas palabras finales, Joaquín, para compartir aquí? Si quieres compartir tu información, dónde te pueden localizar, número de teléfono, para cualquier persona que tenga ya y quieran ir. Como dijo Joaquín, es preferible crear una relación con una institución de crédito local, porque así como dijo Joaquín ahorita hace rato, la relación y la decisión es tomada base a ellos y no es tomada por una computadora. Entonces, sí, es por eso es muy importante generar una relación con institución local, ya sea como Vantage West, que es algo que les puede beneficiar a muchísimos. Así es, Pablo. Muchas gracias por la oportunidad, por tenerme aquí. Amigos, mi nombre es Joaquín Flores. El número de teléfono se los voy a dar. No, es 520-298-7882. Otra vez, 520-298-7882. Pregunten por Joaquín Flores. Yo los puedo dirigir a donde puedan ir, a cualquier sucursal, la que le quede más cerquita, le podemos hacer una cita, yo les puedo ayudar personalmente o les pongo una banquera que les pueda ayudar y explicar el problema. Exactamente como dice Paul, no hay que tener miedo, hay que seguirlo. Muchas veces nosotros los hispanos, los mexicanos, no nos gusta decir todo, ¿verdad? No la verdad, pero no nos gusta decir todo porque por el, ay, ¿qué van a decir de mí? Todo es confidente. Todo es confidente en los bancos, igual como los doctores y todos. Nosotros tenemos reglas y todo es confidente. Así es. Y de nuevo, aquí pues ya tenemos, podemos seguir platicando esto todo el día, mucha información. Exactamente. Por favor, tomen los pasos necesarios para mejorar su crédito, aprendan lo que es el crédito y a unas instituciones o profesionales como Joaquín. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a tener otra serie de presentaciones que van a venir. Gracias por acompañarnos. Compartan esta información con sus amigos y familiares y se los agradecemos. Gracias por estar aquí. Gracias, Joaquín. Gracias, consulado. Gracias por estar aquí hoy presente. Muchas gracias, gracias a ti, Paul, y gracias a Rafael Barceló. Muchas gracias por la invitación. Y ahí estamos. Y dale duro. Así es. Gracias. Muy buenas Gracias a tardes. ustedes.